Buenas, soy Xavi Nijón y volvemos con el Shogun. Estábamos mirando a ver de reforzar unidades. Ya que, bueno, tenemos estas de aquí. No es que sean... bueno, no es que decir, oh, es que son malas. Pero las que me vienen... bueno, ah, no sé dónde las tengo. Me vienen por aquí de refuerzo. Creo que subían por aquí. Sí. Son mucho mejor. El combate a cuerpo es excepcional y me vienen con carga mejorada. Parece que no se nota. Parece que no se nota mucho, pero es esta parte verde que les queda mejorada. Y por ejemplo, si cojo estos samuráis que ya los recojo en rango, no, los recluto en rango 5 y los miro, me pone ataque cuerpo a cuerpo 27 y la moral tiene 17. Si en cambio los miro con estos que tengo aquí, moral es mucho menos y el ataque cuerpo a cuerpo es peor. Así que nada, por el momento es acabar de pasar y a ver qué acabo de conseguir. También lo que estaba mirando, que no sé si lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Ya tengo un campamento, me parece que no puedo hacer otro campamento. Así que, o bien hago caballería, hago establos para mejorar caballería o el dojo de arqueros. Creo que voy a hacer caballería. Porque aunque no pueda tenerlo todo, pero bueno, lo máximo posible. Esto y aquí me permite mejorarlo. Puedo mejorar el reclutamiento de unidades. Vale, sí. Entonces aquí tengo el reclutamiento, tengo estas tres. Me interesa que acaben el artesano, maestro de armas, porque así las unidades estarán mucho más mejoradas. Así que, a ver. Por lo pronto pondremos tres samuráis más. Y aquí que se vayan haciendo. Ganamos dinero de momento para mantenerlo todo y aún no generaremos, no declararemos la guerra. Y como no, tenemos aquí al ninja que, bueno, nos había subido de nivel antes de acabar de pasar. Reclutaremos uno. Aquí está. Vale, y ahora sí, cogemos y pasamos el turno. A ver cómo se desenvuelve todo y qué conseguimos hacer. Como siempre, esto es ir viendo cómo se van moviendo los barcos. Que vayan para arriba o para abajo. No hacen otra cosa. Pero bueno. Recordemos que ya se habían cargado a los Oda. Algún puesto comercial que tenían los Oda se ha quedado al descubierto. Y bueno, ahora es un sí que sí. Intentar de... bueno, intentaré en el siguiente turno subir este barco. Para ver un poco más. Y como no, los date aquí moviendo... esos tres ejércitos. Que mientras los tenga ahí arriba, yo no me voy a quejar. A ver que acabe de pasar los turnos. Veo que hay mucho movimiento de barcos, o sea que, bueno. Y aquí la isla Guaji y Agua y Samunki se mantienen. Pero me sigue sorprendiendo más lo de... vale, ya lo tenemos, nos dan otro shibari más. Alguien nos sube de rango. Y bien, ya hemos hecho la reforma de impuestos, ahora ganamos casi 8.000. Y ya iremos a por el Chonindo. Bien, a ver. El dojo de Maestro Bayutsu mejora la escuela legendaria. Bueno, pero me vale 11.000. No sé si me vale la pena
hacerlo, ¿no? Me parece que lo voy a hacer en el de abajo y así me saldrán todos mejorados. Porque aunque aquí me dé 5 a la carga, bueno, en el otro lado es mucho mejor. A ver, ¿cómo va el cristianismo? Siguiente es 0, entonces agentes. Joder, que tengo aquí agentes para parar un tren. Vale, este había subido. Vamos al siguiente, un punto. Bueno, que este le falta ya. Este tiene 2. Pondremos uno aquí. Otro aquí. Y entonces los iremos moviendo. Este para aquí. El cristianismo aquí va a pasar a 0. Y entonces aquí abajo tenemos 11. Aquí lo que voy a hacer es que la gente este que tiene tanto, lo voy a pasar aquí. Esto no se puede mover, pero este otro sí. Y lo vamos a pasar aquí abajo. Vale. Y aquí que vaya ya acabando de bajar. El cristianismo, bueno, aquí tardará un poco más en bajar, pero no me preocupa tanto. Incienso y la erudición. Bueno, poco a poco. Aquí que he mandado. A Shigaru con Yari, es que no vale la pena. Se agradece que tenga esto de más 2 a la experiencia de todos los Ashigaru reclutados. Pero realmente es que no lo voy a usar. A ver, aquí nos van a hacer el chonindo. Vale, que cuando hagamos este... Estos son el coste de las acciones de los Metsuke, la profesionalidad de los ninjas. Creo que haremos este, el campeonato de sumo. Que solamente tendremos que investigar la ceremonia, el té y el campeonato. Sí, creo que haremos este, el campeonato de sumo. Y ya luego acabaremos de hacer el arco, la lanza y... no sé. Es que los barcos... realmente apenas juego con los barcos. Hago barcos mercantes para tenerlo eso y punto. Y ya cuando tengo un poco esto, sí que hago la ceca de ninja, pero por mejorar el mercado. Pero acabando en el chonindo, me dedico ya directamente ahí a por la arquitectura. Es la última rama. Aquí 3 más, que ya veo que aquí me han salido 3 samuráis. Estos 3. Bueno, primero en cola, a ver cómo vamos. Estos que se venden hasta aquí. Y aquí cogemos 1, 2 y 3. Y los eliminamos. Entonces cogemos estos 3. Y los enviamos aquí. Vale. Pues hecho esto. Viendo que ya no tenemos más misiones. El niño ya ha tenido... o el hijo, el heredero. Ya ha tenido un niño, una niña, no sé. Pasamos turno. Poco a poco vamos avanzando. Realmente es que los Ashigaru sí que marcan mucho la diferencia, pero yo llego a un punto en la partida en que... es que son carne de cañón. Y por mucho número que tengan, a no ser que te ataquen 4 ejércitos de Ashigaru y tú estés con uno solo, te van a acabar abrumando por superioridad numérica y por cansancio en las unidades, pero realmente no marcan mucho la diferencia en una batalla. Hostia, no he hecho nada con el ninja. Bueno, da igual. Al siguiente turno. Y el otro ninja tampoco lo he movido.
Ni he movido el barco que había dicho que movería. Soy un caso. Bueno, poco a poco, sin más no, lo veo todo en el mapa. A ver cómo van avanzando todos. Pues mira, gracias a que no he movido ese barco, veo que los Date ahí están hostigando a los Takeda. Veo que los Date están comenzando a bajar por aquí en medio. Y si les cierran el círculo a los Takeda, se lo van a comer. Así que interesa ya empezar a hacer algo. A ver si poco a poco vamos acabando los turnos. Los Hatano, Hayate, Hata, que llama. Joder, con el nombre se los trae. Vale. Primero, lo que vamos a hacer es mover los barcos, porque si no, aquí no me acuerdo de nada. Este barco lo vamos a mover aquí arriba. Un ejército por aquí, que ya vivían con armadura superior. Y esto ya ven con la carga superior. Es que no es que digas, oh, Xavi. Tú te estás acomodando y te estás esperando que, bueno, reclutar fuerzas y demás para liarla. No, no, no es que la líe. Es que ellos mismos ya se la van liando. Por ejemplo, estos no tienen nada mejorado. Pero porque están en medio aquí encerrados. Pero de los de aquí de agua me parece que tienen la mejora de los caballos. O algo así, no me acuerdo dónde era. Flotas, clanes, objetivos, provincias. Sí. Caballos de batalla en agua. Yo controlo dos zonas, tengo caballos de batalla y tengo artesanía. Pero bueno. Y sí, aquí arriba. Shogunato y Kaga, que lo tiene los Date. Los Date ya se están metiendo por aquí abajo. Ya se han ido hacia Hida y Takayama. Me interesa mirar aquí porque esto es un pequeño cruce que hay, ya que viene desde Kioto y Omi. Y bueno, a ver, tengo esto aquí. Tengo al ninja que lo tengo abandonado. Y tengo dos. Así que vamos a coger este. Le vamos a llevar aquí a las granjas. Se lo van a decir. Tengo un mejorador, sabotea. Tengo un 50%. ¿Le pillarán? El pirómano. Le va a salir un rasgo que es pirómano. No lo sabotea mucho. Bueno, lo justo. Este lo vamos a enviar aquí. Tiene un Mensuke. Me cago en la hostia. Pues nada, le envío para aquí. Sabotear. Sabotear algo. Si más no, servirá de espía. A ver, estos que estaban aquí en medio. Que acaben de subir para aquí arriba. Estos que estaban a la mitad. Vengan por aquí. Y aquí tengo tres más. Ya tengo los artesanos. Y como ya tengo
9. Estos tres me los cargo también. Me quedará uno, que lo voy a eliminar. Y a cambio de ese pondré un héroe con katana. ¿Dónde estás? Tarda 4 turnos. Bueno. A ver, ¿qué más les puedo poner? A ver, samuráis. Hombre, la diferencia que veo es el número. A ver, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. O sea, estos dos de aquí me sobran. Y como me sobran dos, vamos a quitar este y este. Que no los voy a quitar, pero los voy a meter en el castillo. Por ahí ese. Entonces vamos con otro ejército. Tengo estos aquí. Reclutamiento. Haremos. Vamos a hacer solamente samuráis de katana. O sea, héroes con katana. Sí, lo veo. Ah, es verdad, que solamente puedo tener uno. Bueno, pues da igual. Da igual, reclutaremos dos de estos. Y ya no puedo reclutar más porque está todo bien. Vale. Me parece que atacaré con estos dos y dejaré uno que se vaya reforzando. Pero bueno, poco a poco. Yo creo que en cuanto me lleguen las tropas... le puedo declarar la guerra a los Mori y lanzar el ataque. Los date, es que como bajen esos tres ejércitos, la lía. No tienen nada, pero es que dan miedo. Ahí se lanzan otra vez. Los Chosokabe. Lo bueno es que entre ese paso que tiene por debajo Sanuki, puedes pasar, aunque te cuesta un poco más de movimiento. Pero a veces, para interceptar, aunque te cueste casi el doble, desplazarte por esa zona vale la pena. El Metsuke sube de rango. Uy, aquí todo el mundo sube de rango. Vale, ¿qué ha subido? Este no ha subido. ¿Quién no ha subido? Este ha subido. Duelista o Yakuza. Pues le vamos a meter Yakuza. Contra espionaje y supervisar ciudades.
perro de caza a capturaros, pero sí. Vale. Cabo de kimono. Y este juego de shogi. Más 4 a la kunicho. No me interesa la reprensión. Juego de shogi. Han descubierto al ninja. Qué raro. Puerto 33, los establos 50. A este le pillan. En serio, un mechero. Esto ya es que es pedernal. Más que ninja tengo pirómanos. Y este, si me ataca aquí, es un 50% más. Que te han pillado. ¡Te han pillado! ¿Ha subido de nivel? No, pero está ahí, ahí. Y el otro subirá. Vale. Veamos. ¿Qué me queda más? Esto ya no es cristiano. Se acabará el siguiente turno. Esto ya tampoco lo es. Esto lo pasamos aquí abajo. Tiene 5,2. Y ahora cuando entre. A 2,2. Esto en unos turnos se acaba. Este lo pasaremos aquí arriba. Vale, hemos hecho estos dos y que haremos ahora hacer más samuráis. Y bueno, con este vídeo acabamos aquí otra parte tranquila, que yo creo que para el siguiente vídeo podremos declarar la guerra a los Mori, que me pone poder moderado y adinerado, poder poderoso. Claro, pero dentro del poder también entra los barcos. Y realmente los barcos es que me dan igual. Tiene 7 provincias, confianza, ambicioso y la prosperidad, bueno. Ajá. La riqueza es relativa, la posición del clan. Bueno. ¿Cuánto gano a través de desde ellos? No me sale. Comercio. More. Pues gano 800. Bueno, dejaré de ganar 800. Pero bueno, evitaré que me quiten mi Yoshi y los Hatano. Y supongo que mejorará eso. Pues hasta aquí el vídeo. Un vídeo tranquilo. Espero que os haya gustado. Sin más, no, que vayáis aprendiendo también alguna cosa más del Shogun. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.